Buenos días. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación. Y esto pues ya, digo, sin mucha introducción les voy a hablar de la octava Bienal de Panamá. Y creo que sí es, digo, haber muchos puntos de convergencia, creo, y para el diálogo con lo que acaba de presentar Santiago. Y efectivamente creo que una de las, o sea, digamos, los antecedentes en términos muy prácticos son muy importantes en este caso. Cuando me invitaron Walo Araújo y Mónica Kupfer, los directores de la Bienal, a curar la exposición, efectivamente se trataba más de un tipo de Bienal, como las, digo, muchas de las que suceden en nuestros países, que era un evento jurado, ¿no? Y la gente, en su mayoría, sometían proyectos que se evaluaban y sobre eso se hacía la exposición. En esta ocasión, lo que decidimos hacer fue que se sometieran, hacer una convocatoria abierta y que se sometieran carpetas. También para, digo, obviamente, yo, digo, un poco como el extraterrestre o el paracaidista, había estado una sola vez en Panamá muchos años antes. Sí tenía un conocimiento, digo, muy por encima a nivel tal cual turista, digamos, del país y específicamente de la antigua zona del canal, que era lo que me interesaba tratar, y obviamente de la escena artística pues no conocía nada, ¿no? Entonces fue también una manera para mí de empezar a familiarizarme un poco con la escena, y se hizo la evaluación, digo, la evaluación, la selección, no de proyectos, sino de artistas en base a las carpetas que presentaron, y sobre eso decidí que digo, el tema que me interesaba a mí tratar por varias razones era el de la zona del canal. Y creo que también esto es importante decir, las varias razones son tanto personales como creo que tienen cierto tipo de importancia, obviamente, política, social, histórica. Es decir, yo tengo en lo personal sí una debilidad por este tipo como de temáticas históricas y este tipo de revisitaciones históricas. Y por otra parte, creo que era como muy evidente que efectivamente la zona permanecía, aunque ya hubiera sido, digamos, regresada a Panamá, permanecía como muy viva dentro de todo el paisaje local, ¿no? A nivel cultural y político, etc. Y bueno, por otra parte, por azares del destino, en años anteriores me había topado con distintos artistas internacionales también, que de alguna manera u otra, conversaciones que había tenido yo con ellos, habían derivado de alguna forma en Panamá o en asuntos que tenían que ver con cierto tipo de digamos, episodios históricos que de nueva cuenta se reflejaban un poco en esta localidad geográfica, ¿no? Y bueno, una de las cosas que también platicamos con Walo y con Mónica fue precisamente esto, es decir, asumí de alguna manera, y creo que no me equivoqué, que la escena panameña iba a ser de este tamañito, es decir, proporcional al país, y que siendo esta la octava Bienal, seguramente todos los artistas que iban a participar eran todos los artistas que habían participado en las 8 Bienales anteriores, ¿no? Y a mí me daba, digamos, nada más de fuera un poco de claustrofobia, y asumí simplemente que lo más sano y lo más lógico sería también tratar de abrir justamente el diálogo y como pinchar esta burbuja, precisamente por lo que comentaba Santiago hace rato, ¿no? Es decir, el traer gente de fuera simplemente permite ampliar un diálogo y empezar a jalar las cosas también para que tengan otro tipo de repercusiones. Así que, pues esto, habían 6 artistas locales, seleccioné a 6 artistas locales, invité a 6 artistas de fuera. Y luego, por otro interés mío también, que tiene que ver con lo que hablaba Santiago, en el momento que se internacionalizaba la Bienal de Panamá como tal, es decir, simplemente por el hecho de invitar artistas internacionales, sí surgieron una serie de planteamientos de, bueno, ¿por qué y para qué, no? Y realmente cuál va a ser el papel o la importancia de un evento como este, a sabiendas otra vez de que es, por más que haya habido una multiplicación de los centros, con toda la multiplicación y aparición de bienales y este paracaidismo al que se refería Santiago, era como, para mí era como clarísimo que iba a ser muy raro que de pronto apareciera en el mapa internacional de las bienales la octava Bienal de Panamá, ni siquiera la primera, ¿no? Porque tampoco
tampoco respondía, digamos, a la lógica de las demás bienales que habían estado apareciendo, que en su mayoría eran pues este tipo de eventos que quieren, digo, son eventos obviamente con una agenda política muy específica, que de pronto quieren relocalizar por diversas cuestiones a una ciudad en el mapa internacional, ya sea por, yo qué sé, la Bienal de Johannesburgo después de estos periodos como históricos muy difíciles cuando cae el apartheid, o después la Bienal de Estambul, etcétera, ¿no? Entonces fue un poco también a la hora de pensar la Bienal como tal, tenía que haber como un cuestionamiento implícito de cuál iba a ser, digamos, su papel específico dentro del circuito de bienales internacionales, ¿no? Y eso, digo, obviamente dentro de este como contexto de globalización, me llevó a emparentar obviamente la idea de trabajar sobre la zona del canal y el canal, decir, obviamente, de ahorita voy a hablar un poco más en detalle de obviamente de la historia un poco y del telón de fondo de la Bienal, pero uno piensa en Panamá y obviamente piensa en el canal, que es esta especie, digo, y desde el, no es nada reciente, sino desde el siglo XIX, fue un poco quizás como el digamos, el origen de la globalización, ¿no? Hasta cierto punto, es decir, sí respondió a esta idea de acortar las distancias, flujos de mercancías, flujos de dinero, etcétera. Y obviamente se crea todo un imaginario alrededor de eso, ¿no? ¿Cómo se crea un imaginario alrededor de lo que puede ser la Bienal de Venecia, lo que puede ser la Bienal de Sao Paulo? Es decir, ¿por qué? Pues simplemente digo, ahí están los medios de comunicación, lo que se hablaba ayer, es decir, sí hay acceso a ese tipo de eventos, sí hay acceso a ese tipo de información, pero no todo el mundo puede ir a verlos, tener la experiencia de primera mano, ¿no? Y obviamente eso genera también una especie de imaginario en torno a lo que puede representar la Bienal como tal. Entonces, siguiendo un poco esta lógica, aparte de los 12 artistas que mencioné hace rato, decidí invitar a otros más, y también otra vez con un guiño a este tipo de paracaidismo de las bienales, que, digo otra vez, en los 90s, cuando empiezan a surgir todo este tipo de eventos, había también como esta especie de obsesión del site specificity, que la gente tenía que ir y hacer residencias y conocer el contexto, responder al contexto, cosa que en algunos casos sí, pero en la mayoría no, decir, era, y por las agendas de todo mundo, es decir, es una cosa que pasa a unas velocidades muy, muy rápidas. Entonces decidí invitar a una serie de artistas, que fueron 4 más, a que presentaran proyectos, pero que fueran proyectos absolutamente remotos. Y en este caso sí, obviamente me enfoqué a artistas que yo sabía que podrían responder a un tipo de iniciativa como esta, y que tuvieran de entrada un desconocimiento total, obviamente, de Panamá, de la región y todo esto, ¿no? Y realmente que trabajaran sobre esta especie de imaginario, ¿no? Que generaba tanto Panamá con sus flujos, esta zona de tránsito, etcétera, como la Bienal en sí, ¿no? Y bueno, en la medida que empecé a, obviamente, digo, a hacer toda la investigación histórica y a trabajar con los artistas, creo que es poquito a poquito se fue delineando un poco cuál iba a ser la estructura de la Bienal. Prácticamente todas las piezas fueron comisiones, digamos, se fueron generando sobre la marcha en base a un diálogo bastante estrecho con todos los artistas. Y pues ahora les voy a hacer un brevísimo recuento, digamos, de los antecedentes históricos. No sé qué tan familiarizados estén con la historia de Panamá, del canal y todo esto. Yo no lo estaba para nada cuando empecé, entonces también digo, creo que de pronto, o sea, va a ser muy breve tampoco, pero creo que sí ayuda, y sobre todo por esto, porque creo que las piezas de alguna manera se fueron insertando, digamos, en toda esta narrativa, ¿no? Entonces les voy a platicar un poquito esto y ya iremos viendo algunas de las piezas que se presentaron. Aunque la idea de construir un canal entre los océanos Atlántico y Pacífico se remonta al siglo XVI, fue hasta 1881 que Ferdinando Lesseps, quien construyó triunfante el canal de Suez, volvió a probar fortuna en Centroamérica. Sin embargo, esta vez no tuvo suerte alguna. Muchos factores se sumaron al estrepitoso fracaso de los planes del ingeniero francés de construir un canal a nivel en el Istmo de Panamá. Entre ellos, el clima, los deslaves, la fiebre amarilla, la malaria, un diseño fallido y finalmente una bancarrota que trajo consigo un escándalo de corrupción masiva entre la alta clase política francesa. Todo ello no solo arruinó al propio Lesseps, sino también a cientos de accionistas entusiastas que habían adquirido acciones en la compañía Universal del canal Interoceanique. En 1903, después de haber fundado la nueva compañía del canal de Panamá, Philippe Bunau Varilla, que aparece en esta foto,
ciudadano francés y accionista de la compañía, se autonombró embajador panameño ante los Estados Unidos y firmó los tratados Hay-Bunau-Varilla, y en ellos se concedía a los estadounidenses el derecho de adquirir por una módica suma lo que quedaba de la segunda compañía y sobre todo el de construir y administrar indefinidamente, esto es a perpetuidad, el Canal de Panamá. También se les otorgaba la prerrogativa de hacerse de una franja de tierra con una extensión de 8 kilómetros en ambos lados del canal que ellos mismos controlarían. Estos privilegios se otorgaron a cambio del apoyo militar que Estados Unidos acordó a los panameños separatistas que buscaban independizarse de Colombia. Después de realizar enormes excavaciones y trabajos de saneamiento de la región, el canal de esclusas se inauguró en 1914 con el lema La Tierra Dividida y el Mundo Unido. Estas son unas imágenes, es decir, estoy en el material que les voy a presentar, estoy mezclando un poco imágenes históricas y imágenes de algunas de las piezas que se realizaron. Pues esta es una imagen de digamos, las brigadas de saneamiento que había para extinguir los mosquitos de la fiebre amarilla, que fue una de las principales causas de mortalidad durante la construcción del canal. Y esta es una imagen de la pieza que hizo Donna Colon, que era una especie de, digamos, de reconstrucción ambiental, entre comillas, de los síntomas de la fiebre amarilla como tal, ¿no? Entonces era un cuarto con una temperatura súper elevada y el sonido de un mosquito que estaba todo el tiempo. Este es un póster, después voy a regresar en más detalle a esto, de la exposición internacional que se hizo en San Francisco en 1915 para celebrar justamente la construcción del canal, ¿no? Y se llama La Tercera Labor de Hércules, y bueno, era justo esta imagen de separar, digamos, el continente en dos. Y esta es una imagen de una película supuestamente encontrada por Humberto Vélez. Se llama The Last Builder y básicamente hace una especie de digamos, paralelismo. El personaje que ven aquí, ahorita solo lo traigo de espaldas, pero en la peliculita de pronto se voltea y es un señor que tiene, no sé, tenía unos 80 y muchos años. Se le ve la cara ya como muy, realmente muy desgastada, pero tiene un cuerpo impecable y aparentemente fue uno de los, o el último sobreviviente de los constructores del canal, ¿no? Entonces de pronto, otra vez creo que hubo muchas coincidencias de estas, pero se crearon como muchos ecos, ¿no? Tanto entre piezas como entre todo este tipo de narrativas históricas y las piezas que se iban generando. Simultáneamente reserva militar, colonia y ciudad empresarial, la zona del canal permaneció bajo control norteamericano hasta 1977, año en que se firmaron los tratados de Torrijos-Carter. Esta es otra vez una foto histórica. Estipularon que los tratados Torrijos-Carter, que estipularon que los territorios de la zona serían revertidos el 1 de octubre de 1979 y que Panamá recuperaría el control sobre su canal la medianoche del 31 de diciembre de 1999. Bueno, a todo esto no les he dicho, el título de la muestra era El dulce olor a quemado de la historia. Básicamente esto lo tomé de un rumor que circula por ahí, que dice que era tal la tensión en esos momentos, en el 77, porque están firmados los tratados, pero había que ratificar, el Senado norteamericano los tenía que ratificar. Y eran tiempos de elecciones, los había firmado Carter, pero estaba llegando Reagan, entonces era una cosa como bastante delicada. Y aparentemente Torrijos dijo que si no, es decir, él tenía como esta amenaza, que si no se ratificaban los tratados iba a volar simplemente el canal, ¿no? Que era como su represalia. El plan se llamaba Huele a Quemado, exacto. La historia de la fundación de un país tan joven como Panamá no solo se encuentra intrínsecamente ligada a la construcción del canal que divide su territorio y a la cesión de una franja de tierra que en forma un tanto paradójica dejó de pertenecerle antes de haber tenido existencia como nación. Esta historia también ha de ser leída a la luz del desarrollo del imperialismo capitalista y del intervencionismo norteamericano en Latinoamérica. En otras palabras, dicha historia puede simbolizar la confrontación entre la lucha latinoamericana por defender su soberanía y por ejercer una autonomía recientemente adquirida y el excepcionalismo de los Estados Unidos, su empeño por establecer un nuevo orden mundial y cumplir con el mandato divino que para muchos representa el capitalismo expandido.
Diversos relatos narran los sucesos ocurridos durante la media hora sencilla pero misteriosa del 3 de noviembre de 1903, durante la cual tuvo lugar la secesión de Panamá del territorio de Colombia. Varios de ellos coinciden en que al menos 6 disparos de mortero se hicieron desde el buque Bogotá, el único barco colombiano que no participó en la conspiración independentista. También se dice que por lo menos uno de los tiros alcanzó a Wong Kong Yi, tendero originario de la región de Hongshan, en China, quien entonces dormía en su cama, única víctima humana que cobrara dicha batalla. El otro muerto habría sido un burro que esperaba en el matadero. Partiendo de esta anécdota, Abner Benaim hizo un chino, bueno, concibió la escultura Un chino y un burro, y básicamente lo que él narraba, y digo, le creo, es que en la escuela sí se recurre a esta anécdota para referirse a la fundación de Panamá, ¿no? Bueno, ese era un, digamos, el boceto, y esto fue en lo que devino el boceto, una escultura, obviamente una digamos, referencia a las tradicionales esculturas ecuestres, que digo, en vez de caballo, pues tenía un burro, y obviamente con esto Benaim no solo buscaba cuestionar la trascendencia de este acontecimiento fundacional, sino también la manera en que un país como Panamá ha construido y preservado su historia. Los cuestionamientos que hoy surgen al adentrarse en los territorios revertidos de la zona parecen girar en torno a cómo relacionarse precisamente con los vestigios y las memorias de un lugar que aún tiene que negociar día a día su identidad. En otras palabras, ¿cómo hemos de entender las transformaciones de un entorno que, habiendo dejado de existir como enclave norteamericano, ha permanecido casi intacto y apenas comienza a mostrar los primeros síntomas de una reapropiación local? La antigua zona del canal existe hoy como un recuerdo apócrifo alimentado de nostalgias para aquellos que ocuparon sus tierras, y a la vez como un fantasma geográfico que encarna los vestigios de la historia colonial y poscolonial panameña. Esta es otra pieza. Seguramente ya tuvieron la oportunidad de verla ahora en Teorética, que Inti la incluyó en la exposición de la Casa de Hierro. El edificio metálico. Básicamente, bueno, Ramón Zafrani vive en la zona del canal y se ha dedicado por mucho tiempo a documentar la transformación, digamos, del paisaje urbano, ¿no? De cómo han cambiado las casas, cómo han sido restauradas, cómo se han desfigurado. Y en este caso documentó la destrucción de una de las casas más viejas de la zona, ¿no? Y a partir de esto fue rescatando, digamos, pues, los restos de columnas y de maderas con las que se habían construido la zona, y realizó estas esculturas que de alguna manera se refieren también, decir, no solo a este tipo de vestigios, sino también un poco a este boom inmobiliario que ha, digamos, caracterizado a la ciudad de Panamá en los últimos años, ¿no? Obviamente dio mucho otra vez con capital norteamericano. Esta es la pieza que hizo Sam Durant, se llamaba Américas. No me acuerdo ahorita de las dimensiones, pero era bastante imponente, es decir, muy grande, y básicamente la estructura replicaba, digamos, a la forma del canal, al recorrido, digamos, del canal, y era una especie de... Eran puros mapas, y de alguna manera hacía referencia, obviamente, a esta idea de mapear y ser mapeado, ¿no? Y quién hace el mapa, y en respuesta a qué tipo de necesidades o de imperativos ideológicos, políticos, etcétera. Entonces los mapas estaban por los dos lados. Empezaba con mapas coloniales y la manera en que se había hecho como toda esa cartografía. Seguía con mapas de la zona y con otros mapas, decía, no solo mapas históricos, sino también mapas que de pronto estaban localizando los tiraderos de basura, o mapas que estaban localizando donde había todavía artefactos explosivos, e incluso mapas de digamos, cómo se están manejando ahora las regiones indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era como realmente una especie de, digamos, pues casi overview histórico, tanto pues otra vez de la historia, de cómo la geografía refleja de alguna manera la historia y todos los tintes ideológicos que esto puede tener, ¿no? Esta fue la intervención de Francis Alice, ya no me acuerdo cómo se llamaba, Painting, una cosa así. Básicamente lo que él hizo fue, pensando precisamente en esta idea de desaparición y aparición de fronteras geográficas, estuvimos dando varias vueltas por la zona en distintos enclaves,
y decidió repintar las líneas, creo que se llaman las medianas, las que separan un carril del otro, que estaban ya desvaneciéndose, ¿no? Y bueno, estas son como, digo, fotos documentando, digamos, la acción que terminó reflejada en un video. Quizás el año en que se vivió la confrontación más abierta y violenta entre norteamericanos y panameños fue 1964. Uno de esos momentos que retrospectivamente serían recordados como el principio del fin. Los disturbios fueron resultado de un largo debate acerca de si la bandera panameña debía de ondear junto a la norteamericana en los territorios de la zona, siendo estas, como se sabe, símbolos del derecho legítimo a ocupar una tierra. Solo hasta 1960 los norteamericanos accedieron a que ambas banderas ondearan una junto a la otra, pero en una sola localidad, medida que fue muy mal recibida tanto por los Sonians como por los panameños, que deseaban que dicha disposición se extendiera a otros puntos de la zona. Después de largas y amargas discusiones, el 9 de enero de 1964, un estudiante norteamericano, aparentemente instigado por adultos, hizo una bandera estadounidense frente al edificio de su preparatoria, provocación a la que respondieron cerca de 200 estudiantes panameños que entraron a la zona del canal, a pesar de que el acceso estaba estrictamente controlado y restringido, para izar su propia bandera. La confrontación trajo como resultado un lábaro patrio desgarrado y desató los disturbios que duraron 3 días, causando más de 20 víctimas, varios cientos de heridos y pérdidas por más de $2 millones en daños materiales. Bueno, estas son imágenes del resultado. Y esta es la pieza de Jonathan Harker. El Museo de Arte Contemporáneo resulta que estaba situado justo en la línea, digamos, en la frontera entre la zona y la ciudad, y en la misma avenida, digamos, esta es la prolongación de esa calle, ¿no? Entonces, lo que decidió hacer Jonathan fue esta especie de mural fantasma que decía Home, Go Gringo, que era un poco la inversión, obviamente, anti-yankee y anti-imperialista de Gringo, Go Home. Y se pintó, ya no me acuerdo cuál de las dos, pero una, digamos, las letras me parece eran con pintura anti-graffiti, que es como muy resistente a todo, y estaba calado blanco sobre blanco, el resto era pintura normal, lo que hacía que el muro era blanco, pero poco a poco, con el deterioro, las lluvias, los cambios de luz, iba trasluciendo el mensaje, ¿no? Como esta especie de, digamos, otra vez, imagen, reclamo, fantasma. Y un poco también como la pieza de Zafrani, era también una especie de referencia a todo este tipo de, digo, que nunca se habían ido los gringos, pero en realidad ahí seguían y seguían, y cómo se estaba transformando otra vez, o se seguía transformando la. Estas también son imágenes documentales. La pieza, creo que fue una de las piezas más logradas, la pieza de Michael Stevenson. Era un video, decir, él fue uno de estos artistas que yo sabía que tenían un interés específico en Panamá, porque él ya había hecho un par de obras sobre el Shah de Irán y el exilio del Shah, y el tiempo que estuvo en Panamá era una de las cosas que lo tenían como obsesionado durante mucho tiempo, así que fue, digamos, perfecto. Y bueno, le dije, vamos, y pues ya, haces lo que salga. Básicamente hizo un video que es realmente extraordinario sobre, digamos, la estadía del Shah en Panamá, toda la relación que establece con, no solo con Torrijos, sino con el guardaespaldas de Torrijos, Chuchu, José de Jesús Martínez. Y digo, es como una narrativa, es una voz en off que transcurre sobre este juego de solitario. Y básicamente, digo, hace un recuento de esos sucesos en los que intervienen muchos personajes. Y bueno, no sé, es muy bonito cuando termina la historia, digamos, es como esta situación en la que todo el mundo perdió algo, ¿no? Es decir, los Sonians perdieron la zona, Carter perdió las elecciones, Torrijos, ya no me acuerdo qué perdió, pero todo el mundo perdió, ¿no? Era como, es... La vida. Bueno, la vida, exactamente. Eso fue. Entre otras cosas, efectivamente. Este es también un video de Rich Potter. Este se llamaba The Secret Spot. Básicamente era también una especie
esto sí era como quizás una narrativa más de ficción, pero sí basada como sobre hechos históricos reales. Y digo, es como la historia así, grosso modo, de dos surfers que van a Panamá buscando la ola que está en este lugar secreto y la relación que establecen con el taxista, ¿no? El lugar secreto en donde se encuentra esta ola está muy cerca del Fuerte Sherman, que es un centro de entrenamiento, era un centro de entrenamiento militar, ¿no? Entonces todo esto sirve de pretexto justamente para narrar, digamos, un poco las cosas que sucedían ahí, ¿no? ¿De quién era? De Rich Potter. Estas son imágenes, bueno, de la operación Justa Causa, la segunda invasión que hicieron los gringos en el 89. Digo, obviamente, destrucción por todos lados. Básicamente, supuestamente, después de la invasión noriega se refugia en la Embajada del Vaticano y dentro de estas operaciones psicológicas que suelen hacer los gringos a nivel de presión, dicen que, digo, y también me lo confirmaron un par de gentes, que una de las clásicas operaciones que hacen es agredir, digamos, con sonido y ponen canciones y ponen este tipo de cosas a todo volumen para que la gente salga de cuando está resguardada, ¿no? Y en el caso de Noriega, la canción que ponían, una de las canciones que ponían repetidamente era Panamá de Van Halen. Y lo que hizo Mungo Thompson, digo, estos son unos diagramas, fue generar un carrillón de viento de estos que hacen como musiquita con las cuatro notas de la canción, ¿no? Entonces también si uno lo tocaba después de un ratito sí se reconocía la tonada de la canción. Esta era la pieza de Enrique Castro Ríos que giraba un poco en torno a pues lo mismo, la idea de que sí se han ido los gringos, pero cómo permanece de alguna manera anclada la presencia y todo era en torno a, la pieza se llamaba Cuaras y Cuartes. Y básicamente, en teoría, iba a cambiar, que ya después no se pudo hacer a la totalidad, pero el dinero de producción, cambiarlos en cuartes americanos y cuaras panameñas, que básicamente es la misma moneda, pero digamos, una tiene pues el águila americana, la otra tiene la imagen de Balboa, porque bueno, sabemos que la moneda panameña son los Balboas, pero en realidad manejan el dólar norteamericano y bueno, era un poco como la relación a esto, ¿no? Y lo que hizo fue otra vez como demarcar un poco la línea fronteriza en paralelo a la pared que vimos hace rato, que era como la línea real, y la idea era que la gente se llevara estas monedas, ¿no? Como, y que siguieran digamos, circulando de alguna manera como en el imaginario y en la vida cotidiana, ¿no? Esta fue la pieza de Roman Ondak. Básicamente organizó como un evento en el que se invitó a la gente a jugar patitos, no sé si aquí se diga de la misma manera, en México creo que es jugar patitos, que es lanzar esta piedra y que rebote en el agua, y bueno, la piedra que llega más lejos supuestamente es quien gana, ¿no? Y era un poco esta idea, digo, una idea completamente fútil, por supuesto. Digo, esto también hay que decir, estaban en ese momento todavía debatiendo la ampliación, la idea de ampliar el canal. Es decir, entonces era un poco esta idea como casi de sortear las distancias, obviamente, en de una manera completamente absurda que no iba a llevar a nada, ¿no? Pero como recalcar precisamente ese corte y esa idea de tratar de salvar las distancias. Esta es la pieza de Mario García Torres. Él lo que hizo era una serie de lienzos blancos que previo a la Bienal atrás tenían serigrafiado un texto que decía, esta es la participación de Mario García Torres a la octava Bienal de Panamá. Si usted encuentra este lienzo, por favor envíelo a la dirección del museo y si ya terminó la Bienal, regréselo al estudio del artista. Y lo que hizo es meter los lienzos en botellas y durante cierto tiempo a gente que, yo qué sé, que si en Europa, en Japón, tal, les pedía que los aventaran al mar. Y bueno, un poco la idea era que ver si las corrientes podían llevar de regreso las piezas por el canal y al museo, ¿no? Y bueno, en el museo se presentaron simplemente los lienzos vacíos y obviamente no ha aparecido ninguna de las... Esta fue otra de las intervenciones que... Esto es de Jonathan Monk,
Y bueno, obviamente era uno de estos que no, ni conocían, ni conocieron, ni nunca fueron a Panamá. Y digamos, muchos de ellos se agarraban como de estos datos curiosos, y uno de estos datos curiosos es que Richard Prince nació en la zona del canal, ¿no? Entonces hice una serie de pósters y que se repartieron el día de la inauguración. Es decir, a todo esto existe una entrevista que yo creo que es falsa, o sea, sí se ha manejado mucho, que es una entrevista que hizo, que se inventó el propio Prince, que supuestamente le hace Ballard, el escritor de ciencia ficción norteamericano en los 60s, una cosa así, en la que Prince le narra básicamente que su papá vivía en la zona del canal, pierde, lo va a visitar y de pronto cuando llega su pasaporte no tiene foto. Entonces no puede ingresar y de pronto entra en esta saga en la que las líneas aéreas lo empiezan a mandar de un lugar a otro y pasa semanas en aviones sobrevolando un poco la zona sin nunca poder ingresar, ¿no? Y yo ha sido como muy cuestionado, por eso fue uno de los puntos de partida, que obviamente para mí también tenía como muchas connotaciones a nivel de lo que hablábamos al principio, de esta idea como de globalización, artistas internacionales que sobrevuelan y nunca aterrizan y este tipo de cosas, ¿no? A él lo invité a participar a la Bienal, en un inicio me dijo que sí, luego ya no supe más de él, pero en el 2007 fui a la Bienal de Venecia y me encontré con esto, que básicamente, digo, que me pareció como muy acertado, solo me pareció un poco raro que nunca me avisara. Básicamente lo que hizo fue imprimir estos pósters y pegarlos por todo Venecia, en el que anunciaba que él era el representante del pabellón panameño en la Bienal, ¿no? Pabellón que por supuesto no existe, es decir, pero son este tipo de, digo, que me pareció increíble como gesto, y bueno, obviamente en el catálogo sí decidí incluir la anécdota. Y pues esta es otra de las piezas de, digamos, estas piezas como remotas, que se fueron a nivel remoto. Este es de un artista francés que se llama Aurélien Fromont, que tampoco nunca había ido a Panamá, pero en ese momento se encontraba haciendo una residencia en San Francisco. Y resulta que en San Francisco la imagen del póster que vimos al principio, se hizo esta exposición internacional que, como sabemos, digo, la primera fue la de 1851 y siempre era como digo, se hacían estas ferias internacionales más como para hacer esta especie de despliegue, obviamente, económico de las grandes potencias y de todo lo que estaban extrayendo de las colonias, etcétera. Si era realmente, y bueno, ahí es donde empiezan también como los pabellones nacionales y es todo lo que antecede, obviamente, a la creación de bienales artísticas, ¿no? Y bienales internacionales. Entonces había un puente, obviamente, muy interesante para mí también. Y en San Francisco quedan los restos, es decir, ya es mucha pedacería, porque sí se destruyó mucho de lo que fue la Panama Pacific International Exhibition de 1915, que básicamente era para celebrar la construcción del Canal de Panamá. Y lo que él hizo fue, esta intervención está en el catálogo, es decir, fue una intervención más para el catálogo, ¿no? Recuperar, es decir, tomar fotos con estos especie de telones negros alrededor, que obviamente significan un tipo de puesta en escena de lo que queda de la feria. Y digamos, es la guía original de la feria. Entonces, como que aún no pedazos de texto de la guía con las imágenes que él tomó, ¿no? Y bueno, digamos, se construyó este pabellón específicamente para una maqueta que se hizo del canal, es decir, y dentro de la guía, o sea, había como todo, obviamente toda esta exaltación de la construcción del canal, etcétera, etcétera, y decían que básicamente la maqueta era tan increíble que ni siquiera había necesidad de ir a ver como el canal en real, ¿no? Que era otra vez, digo, dentro de mi lógica era otra vez esta cosa, ¿no? Es decir, obviamente la Bienal de Venecia está por todos lados, pero ¿cuántos son los que pueden acceder? Y digo que se vuelve, no creo que sea ni bueno ni malo, es decir, simplemente es una condición que se vuelve como súper interesante, precisamente que nos hace reflexionar acerca de cómo circulan las imágenes, ¿no? Cómo viajan y de qué manera nos relacionamos con ellos. Esta es una tarjeta postal que se imprimió de la maqueta, es decir, esta maqueta medía dos hectáreas, era una locura, y había todo un sistema de graderías alrededor en el que la gente se podía sentar y con unos telefonitos pues te hacían todo el cuento, ¿no? Toda la narrativa de cómo había sido. Entonces, digo, era realmente como toda esta locura. Y cuando se inaugura la feria, de hecho, también creo que era el presidente de Estados Unidos en ese momento era Woodrow,
él estaba en Washington y para inaugurar la feria apretó un botón para que de pronto se iluminara el Palacio de las Luces, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, digo, realmente era como toda esta cuestión también como de a control remoto, que yo creo que desde entonces ya estaba como muy, muy presente, ¿no? Y pues ya.